Bien, una disculpa que no pude estar el lunes pasado, pero vamos a continuar con lo que habíamos comenzado. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando algo acerca del carácter de un líder. Dijimos cómo muy a menudo confundimos o se confunde los dones, las habilidades naturales con el carácter. Los dones y las habilidades naturales, esos son un regalo de Dios. Esas, si bien también las podemos desarrollar, afinar, pero eso es un regalo de Dios. Eso no cuesta trabajo. Ya, Dios nos las dio. A cada uno Dios le dio talentos, habilidades, dones. Algunos se mueven más fácilmente en una área que en otra. Entonces es la habilidad, es el don de Dios. Pero el carácter, ese es otro rollo. El carácter, esa es otra cosa. El carácter hay que irlo formando día con día. Y ese es finalmente el propósito de Dios. Él dice que quiere que seamos conforme a la imagen de Jesús. Entonces, hay unos requisitos que estamos viendo en 1 Timoteo, si abren su Biblia, en el capítulo 3, donde aquí habla de liderazgo espiritual, pero estamos convencidos de que son los mismos requisitos que cada varón necesita para ejercer un liderazgo efectivo en cualquier área donde tú vivas, te desenvuelvas, etcétera. Entonces, vimos ya que este es el nivel al que debemos aspirar. Y vimos ya. Bueno, vamos a leer, dice, palabra fiel, si alguno anhela liderazgo, vamos a leerlo de esa manera, buena obra desea, pero es necesario que el líder hable mucho en lenguas, así dice. ¿Por qué? Porque, fíjense, hablar en lengua es un don de Dios, no costó nada recibirlo, nada más creímos y ya. No, entonces, fíjense cómo no habla de dones aquí. Habla de carácter, de estilo de vida, de calidad de vida, de principios espirituales, de principios éticos, morales, de principios cristianos, que son los que van a ir formando el carácter. Entonces dice, pero es necesario que el líder sea irreprensible. Ya vimos lo que es irreprensible, intachable, sin reprensión, alguien que tiene buena reputación y que está. Se debe de manifestar en cualquier lugar donde tú estés. Por eso nuestra vida debe ser limpia, transparente, para que cuando alguien diga algo de nosotros, pues no pueda comprobar nada, porque no hay nada. Eso es un hombre irreprensible. Y luego dice el segundo requisito, marido de una sola mujer, dice ahí en el versículo 2, ese es otro. ¿Por qué? Dios, cuando habla de un liderazgo, de un rasgo de liderazgo, ¿por qué tiene que meter el asunto del matrimonio? ¿Recuerdan la clase pasada, de hace 15 días, que yo les mencionaba que en las solicitudes de empleo nunca, siempre te preguntan cuántos años de experiencia tienes, qué tanto sabes, pero nunca te preguntan, oye, ¿eres fiel a tu esposa? ¿Verdad que nunca preguntan? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a ver los talentos y habilidades. Pero ¿de qué sirve? Fíjense bien, ¿de qué sirve un gerente de una empresa adúltero? Si no le es fiel a su esposa, ¿ustedes creen que va a ser fiel a la empresa? Pues no. Lo más seguro es que haga sus tranzas también, porque no tiene el carácter y ni la convicción ni los principios bien sólidos para decir no a esto, a sabiendas de que es algo que violenta los principios éticos, espirituales, cristianos y todos los que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué tiene que tocar como un carácter del liderazgo la fidelidad en el matrimonio? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué será tan importante para Dios
para la familia, para la sociedad. Que Dios dice, mira, si tú de veras quieres ser un líder hecho y derecho y quieres ser efectivo y trascender en la vida, ¿sabes qué? Tienes que ser un hombre fiel a tu esposa. Qué interesante, esto está interesante, porque bueno, muchos hombres en la actualidad dicen, pero ¿por qué una sola si nos tocan siete? Nos tocan de siete y un otro de aquellos. Pues te tocarán a ti. Pero ¿por qué una sola mujer? ¿Saben para qué? ¿O por qué? Para protección de la familia. Desde los 10 mandamientos, Dios dijo, no adulterarás. ¿Por qué no adulterarás? ¿Por qué no te enredarás con otra mujer fuera de tu matrimonio? Las evidencias son tan obvias y es tan obvio que hasta sobra explicar por qué. Tantos niños sin padre, tantas mujeres desilusionadas, frustradas, amargadas, todo por la infidelidad. Digo, se da también la infidelidad en la mujer, pero de 10, 8 son varones. Entonces, si de verdad nosotros queremos, decimos que somos cristianos y queremos llevar un liderazgo que cuando estemos viejitos, vamos a llegar todos, ¿sí? Cuando estés allí muriéndote en la cama, o que yo me esté muriendo, yo quiero levantar mi rostro a Dios y delante de mis hijos y decirle a mis hijos, ¿saben qué, hijos? Así como yo, a mi hijo, yo tengo un hijo nada más varón, y decirle, ¿sabes qué, hijo? Así como yo le fui fiel a tu mamá durante 50 o 60 años, no sé, así tú, yo quiero que tú seas. Pero que yo se lo diga a la cara, que tenga cara yo de decirle eso a mi hijo. ¿Saben qué? Eso sí trasciende. Porque pues tener un montón de mujeres pues es bien fácil. Y pues lo fácil pues cualquier tipo lo hace. Y el problema con muchas con este asunto es que no hay temor de Dios. Hay muchas cosas detrás. No hay temor de Dios. Nunca nos enseñaron, ¿no? Nuestro padre, normalmente así es la sociedad en la que vivimos. El ejemplo que nos dio, si no tuviste padres cristianos, o a veces aún padres cristianos que también a veces se meten en ese rollo, pero la referencia que tenemos es de que, bueno, pues, tener mujeres, que al cabo, ¿qué tiene? Pero sí tiene. Porque muchos dicen, pues aquí le dan pan que llore. ¿Han oído eso? Pues sí, muchos se lo han tragado y los he visto llorar. Entonces eso de que aquí le dan pan que llore, hay que analizarlo antes de tragárselo. ¿Me escucharon? Hay que analizarlo con inteligencia. ¿Vale la pena por un rato exponer a toda tu familia, a tus hijos? Ese es el punto. Hay una historia en la Biblia que quiero que veamos. En segunda de Samuel. Es una historia que le sucedió a un hijo de Dios. ¿Ustedes creen que el solo hecho de ser hijos de Dios ya estamos exentos de ese asunto? No, no garantiza, porque vamos a ver aquí en segunda de Samuel, en el capítulo 11, uno de los casos pues más dolorosos que sucedieron dentro del pueblo de Dios, le sucedió a uno de los reyes, pues al rey más ilustre que tuvo Israel. Pero vamos a ver y analizar cómo fue que él se enredó. ¿Por qué? ¿Por qué fue que él se deslizó? Y vamos a aprender de esta lección.
Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí está el primer principio. David no estuvo en el lugar de su responsabilidad. Él era un rey, era un guerrero. Él tenía que haber ido a la guerra, pero se quedó y mandó a otros. ¿Saben? Uno de los problemas que se ven así bien, y lo acabo de experimentar, pues seguido lo veo, es los hijos en la escuela. Yo sé que, no, pues es que trabajo y tenemos buenas coartadas, ¿no? Buenos pretextos para excusarnos, ¿verdad? Y al final lo que quedamos es bien excusados por esto. Porque, fíjense, yo lo acabo de presenciar otra vez, una junta de padres de familia, de 25 niños en el salón de mis hijos. Nada más dos padres habíamos, nada más dos. Y puras señoras, todas las señoras. ¿Saben? Déjenme decirles algo. Necesitamos involucrarnos más aún en eso. Yo sé que no, es que mi trabajo, es que, ¿saben qué? Un día nuestros hijos nos lo van a agradecer. Yo sé que hay otro pretexto muy bueno. Pues es que sí, así me enseñó mi padre. Ay, mi padre nunca fue él a mi escuela, pero cómo lo necesitamos que él hubiera ido. Pero somos tan desobligados, tan irresponsables, nos falta carácter para entender que necesitamos como padres, los que son padres, obviamente, los que están jóvenes, que hay algunos aquí que son solteros. ¿Tú eres soltero o ya estás casado? ¿Tú eres soltero? ¿Sí? Bueno, como tú, mira, un día te vas a casar y pues agarra la onda, que no la ríes como nosotros, mano. Porque luego tus hijos te lo van a reclamar de veras. Si vieran lo que, porque yo platico con mis hijos y le digo, oye, ¿y qué comentan entre ustedes? Y la niña un día me dijo esto, dice, fíjate que los compañeritos del salón dicen, ay, a mí cómo me gustaría que mi papá viniera, cómo me gustaría que mi papá se enterara lo que yo estoy haciendo, ni me pela. Eso platican entre ellos. Entonces, David tenía que ir y estar en el lugar de su responsabilidad. Y ese es un ejemplo, nada más, hay muchos. No estuvo. Y ahí estuvo el primer problema. Al rato los chavos andan en la droga, pero nosotros pues, nos quedamos ahí acostados. Ah, ve tú, vieja, ándale, tú arréglatelas allí con el muchacho. Y al rato que los chavos andan en broncas, ¿pero qué? ¿No lo educas bien? Entonces, le echamos la bronca a la esposa, ¿no? Entonces, aquí David no estuvo donde él tenía que haber estado. Versículo 2. Y sucedió un día, parecía que nada pasaba, pero un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho en la tarde allí, dándole duro a la flojonería, a la holgazanería, dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahí andaba, haciendo nada, siendo que tenía responsabilidades. Y yo creo que a estas alturas, yo creo que no hay nadie aquí que no tenga sus responsabilidades. Si es estudiar, estudiar. Si es trabajar, trabajar. Si hay que estar apoyando ahí a la familia, pues estar ahí. Si estar sirviendo al Señor, qué sé yo, ahí tenemos que estar. Entonces dice que sucede esto y él se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado, vio, este verbo, ver. ¿Se acuerdan de Eva en el huerto? Ahí empezó todo el desastre. Le ofrece el fruto prohibido, que en sí mismo el fruto no tenía nada, sino el mandamiento de Dios de que no tocaran eso. Y le dice, con que Dios te dice que no comas eso. Sí, Dios me dijo, pues fíjate que no es cierto.
Y dice la Biblia que Eva vio que el fruto era agradable a los ojos. Vio. Jesús habló más de esto y dijo que las ventanas del alma, ¿qué son? Los ojos. Yo les aseguro así al 100% que no hay nadie aquí que no se haya metido en problemas por ver lo que no debía de haber visto. Ver, fíjense, uno de los cinco sentidos que Dios nos dio para sabernos mover. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Dónde estamos poniendo los ojos? Porque dice, si tu ojo es bueno, todo tu interior es bueno. Si tu ojo es malo, tu alma, hay maldad en tu alma. Entonces, cuando a veces dicen varones, ¿no? Así, porque yo he estado en un sinfín de congresos de varones y a veces platica uno estas cosas y al final se dice, oye, entonces, ¿qué quiere decir que si va una chava acá, bien acá? ¿Qué? Así como los caballos. Pues prefiero, fíjate, yo a veces así cuando hablo a los varones les hablo un poco más fuerte. Digo, pues mira, yo prefiero como los caballos que caer como buey, en el buen sentido. Porque ahorita les voy a mostrar lo que la Biblia dice. Nada más que esa palabra es peyorativa en nuestro país. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el que se enreda en adulterio es como el buey que va al degolladero. Así dice la Biblia. Entonces, en el sentido bíblico, no. Ya si lo quieren agarrar como quieran, pues como sea, pero mejor como caballo que como buey. En el buen sentido, ¿verdad? Porque somos buenos para poner pretextos y todo, pero ¿saben qué? A fin de cuentas eso no vale. Eso no vale. ¿Verdad que no? Entonces, fíjense, sigamos leyendo. Dice que entonces él vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y la Biblia no se anda sobre las ramas, dice, ella era una mujer hermosa. Aquí hay varias cosas. Ya vimos, él tenía que estar en su lugar de responsabilidad, no está, empieza a echarle ahí a la ociosidad y empieza a ver cosas que no ve. Lo típico, ahí está agarra la tele, prende la tele, y luego, pornografía. Y se clavó ahí ya. Luego al rato llega la esposa y como rinoceronte desencadenado. Oye, que vente, que quién se me cae. Ay, cálmate. ¿Qué te pasa, mano? No, ¿y qué vamos a hacerles? Oye, ¿qué te pasa? Si vieran cuántas esposas se quejan de cómo se les maltrata aún sexualmente. ¿Todo por qué? Por lo que se ve. ¿Saben qué? Necesitamos tener control de nosotros mismos y tener el control en la mano. Lo tenemos aquí, pero tenemos que tener control que estamos viendo. Porque por ahí entra la cosa, fíjense. ¿Y cuándo es? En la ociosidad. En la ociosidad. Ahí es donde entra el rollo. Entonces, como está ocioso y empieza a ver nada y de pronto así, y de pronto se llama y dice, ¡ay, híjole! Dice que vio a esta mujer que era muy hermosa. Ahora, le damos una vuelta a la tortilla y vamos a pensar de esta manera, a reflexionar. ¿A qué mujer, fíjense bien, a qué mujer con pudor, con un sentido de prudencia, se le ocurre estarse bañando con la ventana abierta? Lo cual habla de que también la otra era, si no era una descuidada, era una que no le importaba, que no tenía principios, aunque era de Israel. Podemos aquí especular un poco, porque esto es lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir. Entonces podemos nosotros pensar, ¿a qué mujer se le ocurre hacer eso? Pues solamente a una mujer imprudente o sin escrúpulos o que no le importa, descuidada. Y díganme si hay de ese tipo de mujeres. Abundan. Y a veces también vienen a la iglesia. ¿Sí? No hay que asustarse, es la realidad. A veces yo estoy predicando aquí y pues yo veo a la gente y a veces hay señoras que están enseñando todo. Y a veces, no sé si les ha tocado, yo, abran su Biblia. ¿Verdad? Entonces ya en eso pues, se descuidan y yo le hablo a alguien. Le digo, oye, mira, dile a tu esposa que una mujer, porque el hombre que no tiene control, se descontrola todo. Por eso la Biblia les habla en ese sentido a las mujeres cristianas. Dice que se deben de vestir con pudor, como conviene a mujeres que profesan piedad, o sea, devoción a Dios, y que hablan de que tienen principios. Entonces, nos vamos a encontrar con un chorro de cosas. Dentro, afuera, donde quiera, al otro lado de tu casa, con la vecina, en el camión, donde quiera. Fíjense cómo el enemigo le da en el... al varón le da en su sentido de así de hombría, así de... ¡ay! Estás bien carita, no. Pues, miren, déjame decirle algo. Hasta el más feo puede tener 4, 5, 6. No se trata de belleza física. Se trata de que el enemigo sabe que cuando un varón o un joven que no se ha casado se mete en relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, él sabe que lo está atando espiritualmente. Porque debemos de saber que la unión sexual no solo es física, no solo es psicológica, también es espiritual. Así como se funden dos cuerpos, se funden dos almas y se funden dos espíritus. Por eso el que se mete con una prostituta, guácala. No, es que está grueso, de veras. ¿Por qué? Porque es un... imagínense toda la mezcolanza que trae la fulana. Por eso los hombres pierden todo el sentido de la ubicación cuando andan de mujer en mujer, o aún las mismas mujeres. Pierden todo, fíjense, todo lo que tiene que ver con la sensatez, la sobriedad, se pierde. Con el resto se pierde todo. Y hoy escucho uno hablar a mujeres, a varones, el adulterio, no, eso es normal, eso qué, ya no tienen, ya su conciencia se cauterizó totalmente. Entonces, necesitamos saber todo esto. Y luego, el varón ahí va y se funde en un cuerpo, en un alma y en un espíritu con una prostituta. Se contamina su espíritu, se contamina su alma, se contamina su cuerpo, y luego va con su esposa. ¿Saben que Jalisco es el número uno en enfermedades venéreas en esposas de hombres que se van a los Estados Unidos? ¡Qué vergüenza! Al número uno. ¿Por qué? Pues se van y como... pues el varón dice, pues es hombre. No tienen la fuerza, el dominio para decir no a la tentación y ¡zas! Y a lo primero que van y buscan es a una prostituta. Tienen relaciones, luego vienen a ver a la esposa, tienen relación con la esposa y es un desastre. Vean cómo están las familias. Entonces, los psicólogos nada más llegan a dos niveles, a nivel del alma y el cuerpo, los médicos, pero al espiritual no pueden llegar. Entonces, realmente el problema es bien complejo. Por eso la Biblia habla de santidad en las relaciones sexuales. Por eso habla
de limpieza, de santificación del cuerpo, que somos templos del Espíritu Santo. Por eso. Entonces, sigamos con la historia. David, ahí está, esta mujer hermosa, sin escrúpulos. Como se quedó ahí contemplándola, dice versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Era una mujer casada, era una mujer, él sabía los mandamientos. Aquí está el punto, ¿no? Nosotros conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, pero si no estamos en lo que tenemos que estar, pueden venir tentaciones. Pueden venir tentaciones, y de hecho vienen tentaciones. Más adelante les voy a definir lo que es la sobriedad. Porque cuando estamos, es lo contrario a la ebriedad. ¿Se fijan? Cuando alguien anda borracho, si es muy así calladito, así muy, digamos, un poco introvertido, pero nomás se emborracha. No, es, ¿por qué? Porque pierde todo. Pierde todo el sentido de lo que está a su alrededor. Y no tiene la como perdió en sus sentidos sensoriales del cuerpo, perdió todo la ecuanimidad, pues entonces no hay sobriedad. Entonces, cuando la Biblia habla de sobriedad, adelantándome un poquito, habla de que el requisito es sobrio, que sea sobrio. Una persona sobria es alguien que tiene completo, escúchenme bien, me voy a adelantar poquito, completo entendimiento y dominio, entendimiento de las cosas, el valor exacto de las cosas, de las personas y de Dios. Esa es la sobriedad, fíjense. Y le da su verdadero valor, se relaciona, etcétera, bien, con sobriedad. Continuo, es decir, atina, porque el borracho, si toma, no maneje, porque no le atina la carretera. Y puedo poner un montón de ejemplos. Entonces, fíjense. Discúlpeme que no puedo, siquiera al final, porque no es de preguntas y respuestas, es una exposición. Si tiene alguna duda, al final, ¿sale? Bueno, entonces fíjese, dice que David envió a preguntar y dijo: pues esta mujer es casada, David. Déjame decirte una cosa, porque después ella fue. Dice, pues no le hace que sea casada, dice, me gustó. Dice, entonces manda por ella y dice: te habla el rey. Y ella muy negada, lo cual habla de otra cosa. Fíjense bien, hay mujeres que no les importa que tú seas casado. Fíjate bien, no les importa. El engaño del enemigo es que te hace creer que todavía las puedes. Pues es que cuando tú ya te casaste Y tomas un compromiso de yo delante de ti, soy fiel en las buenas y en las malas. Cuando tú ya agarras ese compromiso delante de Dios y de todos los testigos que invitaste a la boda, bueno, todos esperan, y más tu esposa, que tú le cumplas. Entonces eso, ahí se ve que tú ya las pudiste, ya no tienes que demostrarle a nadie. Fíjense, una vez yo estaba, se termina una reunión. Les voy a contar algo que muchos se van a ir para atrás. Y termino yo de predicar, se me acerca una señora y me dice: oiga, pastor, quiero hablar con usted. Le digo: sí, dígame. Y dice: pues es que, mire, pastor, le voy a decir así, le voy a decir las cosas claramente. Me quiero acostar con usted así. No se asusten, el diablo se mete en todos lados. Así me lo dijo, en la casa de Dios, sabiendo que yo era casado y sabiendo que era el pastor. Entonces yo le dije: ¿qué? Dice: no, es que yo estoy enamorado de usted, me dice. Le digo: espérame tantito. Entonces iba un hermano por ahí y le digo: ven, espérame, le digo a la señora.
Allá anda mi esposa atrás, dile que venga rápido, dile que venga rápido. Entonces va, pero dile que me urge, pero, y me vio la cara así como, dile que me urge, ¿eh? Y dijo, no, no, está bien, pastor. Ahí va. Entonces yo vi que venía mi esposa. Sí, es que, no, es que quién sabe qué, que yo quiero que quién sabe qué, tanto rollo, ¿no? Entonces llega mi esposa y le digo, ven, amor. Y la agarro de la mano y la abrazo. Y le digo, enfrente así de su cara, ¿me quieres repetir lo que me dijiste hace 30 segundos? Pues yo no te he dicho nada, pastor. Le dije, no, me dijiste que te querías acostar conmigo. No, es que. Entonces, mi esposa va con la señora y la abraza y le dice, ay, le dice, mi hija, le dice. Y era una señora más grande que ella. Mi hija, le dice, no, así no son las cosas. Yo te voy a ayudar, le dice. Lo que tú necesitas es que y le empieza a compartir ahí a la señora. Y yo la dejé ahí y me fui a otro lado. Siguió compartiéndole a la señora. Y ¿saben qué? Rectificó su vida. Pero fue bien vergonzoso. Y todavía viene a la congregación. Y la señora se ha guardado porque es viuda. Quedó viuda muy joven. Pero con esto, imagínense que me agarra todo despistado y todo sin dominio, sin... Y, ¡ah, el pastor todavía las puede! Imagínate. Imagínate nada más. El diablo se mete en todos lados. Vamos a ser objetivos. En la esquina tú puedes parar y una mujer te insinúa y te... lo que tú quieras, y si tú no tienes el verdadero sentido de la hombría y de la responsabilidad, y tú vas a caer como el que dice ahí en la Biblia, así de fácil, y eso causa mucho dolor. Díganme una pregunta, respóndanmelo ahí donde están, no tienen que levantar la mano. ¿Conocen a alguien, un tío, un hermano, su papá, un primo, que haya caído en adulterio? Así rápido, ¿sí o no? Bueno, ok. Ahora, ¿hubo dolor alrededor? ¿Sí o no? Díganlo fuerte, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué otra vez ese rollo? ¿Sí? Hubo dolor. Pregúntenle a la esposa del primo, del tío, del papá, de la sobrina. Pregúntenle a los hijos. ¿Hubo dolor? Hubo muchas lágrimas. Hubo mucha desilusión de una esposa que se entregó a un varón. Necesitamos elevar el nivel. Porque como dijo un actor, siempre se me quedó grabado esto. Creo que ya acaba de morir. Más que su nombre, no. Pero un actor americano, hollywoodense. Él dijo una frase que a mí me llamó la atención porque resulta que lo entrevistaron porque era uno de los casos rarísimos de Hollywood en los cuales este actor tenía más de 40 años casado con la misma mujer y nunca se había oído que tenía amoríos con ninguna otra mujer. Entonces, pues se les hacía raro, ¿no? Entonces fueron y lo entrevistaron y le preguntaron, oiga, pues usted... se ve que usted ama a su esposa. Dice, mira, si ella se fuera de mí, yo iría tras ella. Y ella decía, y si él se fuera a mí, es que somos el uno para el otro. Es que cuando nos juramos amor eterno hasta el final, hasta la muerte. Dice, bueno, realmente es excepcional su condición de hombre fiel. Dice, sí, dice, de eso se trata la hombría. Dice, porque andar de mujer en mujer, cualquier perro hace eso. Así dijo él. Suena acá, ¿no? Eso cualquier perro hace. No, pero yo hacer valer, fíjate bien, le dice, a mi mujer que yo le haya dicho, yo te seré fiel, pues ya pasaron 40 y aquí estoy, le soy fiel. Está grueso. Tanto que yo les estoy contando lo que ese hombre, fíjense. Y eso es digno de. Ahora, cuando llegue delante de Dios, ¿qué? ¿Ustedes creen que eso? No sé si era cristiano o no. Pero tampoco se le veía en películas así fuertes o cosas de esas. No.
Entonces, ahí está David, envía a traer a esta mujer. Pues es casada, pues no le hace, dice. Y dice el versículo 4, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él. Y él, y ella muy dejada, durmió con ella. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se fue a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Lo típico, ¿verdad? Ay, no sé qué me pasó. ¿Qué pasó? Estoy encinta. ¿Qué? Ay, ¿qué esperabas? Es como cuando pasan, ¿no?, las cosas ahí que está el chavillo irresponsable, ¿verdad?, en todo su potencial sensorial, ¿verdad?, de quiere tener sensaciones y, oye, pues, ¿qué?, dame la prueba de tu amor. Y no sé qué, y la otra dice, no, es que mi papá me ha dicho que no, pues es que si de veras me amas, entrégate a mí esta noche. Y la muchachita como pues, está queriendo amor, está queriendo que la abracen, que le digan que le quieren, pues entrega a la chavita. Y luego al mes, oye Luis, fíjate que, ¿qué pasó? Es que no me baja mi regla. ¿Cómo? ¿Qué? Se asusta el estupidillo, ¿no? Se asusta, ¿no? Se asusta y dice, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Estoy embarazada, dice la chava, ¿no? Entonces, no, pero, ¿por qué? Le dice, ¿por qué? Háganme favor, ¿por qué? Y lo típico, ahí nos vemos y la deja. Y luego el papá, ¡ala! Llévala que aborte. Total, es un desastre. Nos tocó, por un lado, fíjense bien, la peor época en la historia de la humanidad, vivirla. Está la cosa bien gruesa, por un lado. Por otro, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ¿saben cuándo sobreabunda la gracia? Cuando nosotros decidimos caminar en medio de toda esa inmundicia, guardándonos, es cuando Dios te da la gracia. O sea, tú dices, no. Y Dios te da la gracia. Y te puedes mantener. Te puedes mantener. Eso es lo tremendo del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, ahí está. Estoy encinta. Entonces David dice, versículo 6, envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué quería hacer David? Dijo, híjole, ¿y ahora qué? Fíjense, ¿y ahora qué? Ah, ya sé. Manden a traer a su esposa, ya anda en la guerra, pero mándenlo traer. Oye, ¿sabes qué? Pues qué, ¿cómo está ya la acá con los filisteos? Y no, dice, pues vamos ganando. Dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar unos días de asueto. Desciende a tu casa. Ve a tu casa. Dice, no, pues es que le acabo de decir, ¿qué tanto tendría? A lo mejor un mes, no sé. A la primera que sintió Betsabé que no le bajaba su regla, dijo, estoy embarazada. Y David dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo tapo? Y fíjense, aquí hay otro asunto. Un pecado te lleva a otro. Fíjate bien. Un pecado te lleva a otro. Primero, ¿y todo dónde empezó? Con un descuido, con la ociosidad. Empiezas a ver, la manda a llamar, tiene relaciones ilícitas con ella, queda embarazada. Fíjense cómo va cada cosa. Manda a traer al esposo, duerme con ella y dice, no, él se queda ahí en la casa del palacio, en la puerta del palacio, y dice, no. Después, para ya no leerlo, después dice, se da cuenta, le dice el general, ¿sabes qué? No fue a dormir a su casa. ¿Cómo? Entonces no se acostó con su esposa. No, dice, híjole, ya sé, lo invita y lo emborracha. Órale, te invito uno, órale, pues órale, a salude, no sé qué, y que... Y le empieza a dar y lo emborracha. Y ya que lo emborracha, le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa a descansar. Y pues ya borrachón y así alegrón, pues le va a estar ahí con su esposa, ¿no?
Y tampoco quiso. O sea, había un sentido de responsabilidad en este hombre. Él sabía que había tiempo para todo. Entonces David, no sabiendo ya qué hacer, dijo: no, me van a descubrir. Y fíjense, lo que a mí me llama tanto la atención es, ¿por qué esa historia está en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, en términos acá mexicanos, ahora para nosotros, por qué Dios tuvo que balconearlo y que quedara escrita una de las páginas negras en la vida de un rey? Ahí está. ¿Saben por qué? Dice Pablo a los Corintios: estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no caigamos en semejantes casos de desobediencia y de errores. Entonces, son para nuestra enseñanza. Finalmente, ustedes conocen la historia, yo lo sé. Dice: no, pues ¿sabes qué? Le manda a llamar a Joab. ¿Sabes qué? Este me lo voy a echar. ¿Sabes qué? Mándalo otra vez a la guerra, pero mándalo adelante. A mero adelante, él, para cuando los flecheros tiren, se lo echen a él primero. Y Joab: oye, pero no, es una orden. Yo creo que era compadre de David, porque el compadre siempre es el alcahuete. Y ahí va el otro: ¿saben qué? Vamos a ir a la batalla, pero tú, Urias, tú te vas a ir al frente. Y como era un hombre obediente, dijo, pues sí, él no se imaginaba. Qué horrible, ¿no? Y se va. Entonces, a la orden de Joab, el general del ejército, se echan para atrás y lo dejan a él solito ahí. No, pues lo mataron. Y dijo David: no, pues ya, nadie supo, nadie, ya. A lo mejor le di una lana ahí al general. Mira, acá yo te voy a dar regalos, te voy a dar presente. Mira, ya nadie supo. Y estaba David, que según él, nadie supo. Nadie se enteró. Y un día llega un profeta llamado Natán. Un profeta que servía a Dios por ahí cerca donde vivía el rey, pero pues ni se imaginó. En una ocasión que Dios le habla a Natán, le dice: Natán, como era un hombre de Dios, oyó de Dios y le reveló Dios. Esto es lo grueso, fíjense. Le reveló Dios al profeta. Ve con David y dile esto y esto y esto y esto y esto. Y le narra una historia. Y va con él: oye, rey, fíjate que había un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas y tenía ganado y todo. Y un día vinieron unos amigos de él y les quiso ofrecer algo para comer, pero en lugar de darle una de sus ovejas, de sus cabritos, de sus vacas, fue con un hombre pobre que tenía solamente una oveja. Y le dijo: ¿sabes qué? Presta para acá. Y la sacrificó y se las dio a sus amigos. Y David, oyendo eso, ¿no? Y en eso le sale lo que había en él. Ese sentido de justicia, pero que el pecado lo había tumbado, lo había herido en esa ocasión. Y dice: ¿cómo que así hubo este hombre que hizo esto? Eso hizo. Dice: no, pues el tal debe morir. Dice: ¿cómo? Si era un hombre rico, va y le quita al que tiene una. Dice: pues ese eres tú, le dice. Y dice: ¿yo? ¿Qué? Yo, sí, tú. Y él sabía a lo que estaba refiriendo. Y dice que ahí, de ahí sale el Salmo 51. Cuando ustedes lean los Salmos, ahí proviene, esa oración es de arrepentimiento de David. Y déjenme decirle una cosa: después de eso, Dios lo perdonó. ¿Ustedes creen que Dios perdone? Dios perdona, pero las consecuencias, esas son inevitables, esas vienen. Independientemente de si la persona se arrepiente o no, son consecuencias que vienen. ¿Y saben? Después de eso, el reinado de David ya no fue el mismo. Ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. Después de ese episodio, si ustedes leen, narra la Biblia cosas bien tremendas. Un hijo de David viola a una media hermana. Y hay una serie de pecados sexuales bien gruesos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les decía de la fusión de cuerpo, alma y espíritu.
se distorsiona todo y vienen consecuencias. Por eso la Biblia dice, si alguno anhela un liderazgo en la iglesia, pero ese principio, repito, se puede aplicar en todos los niveles. Dice, uno de los requisitos, y pone como segundo en orden, así digamos de importancia, marido de una sola mujer. Por eso y más. Entonces, necesitamos desarrollar el dominio propio. Saber decir no. Hay otra historia que quiero que veamos para terminar. En Génesis 39. Génesis 39. A diferencia de David, que era casado, que se metió con una mujer casada, aquí vemos la historia de un que es lo opuesto a David en cuanto a ceder. José. José aquí era un joven. Vamos a leer Génesis 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Y acuérdense que sus hermanos pues, le tenían mala idea y lo quisieron matar, finalmente lo vendieron y ahí anduvo dando tumbos. Pero Dios tenía su vida en control. Entonces dice en el versículo 2, mas Jehová estaba con José. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes? Sí, yo quiero que Dios esté conmigo, ¿no? Que me guarde, como yo les enseñaba el jueves del Padre Nuestro, cuando Jesús decía, oren así, Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal. Y debemos orar, líbrame de la mujer ajena. Porque hay un versículo que dice así, que en Proverbios, que aún dice que el que tiene temor de Dios, dice que Dios guarda aún a esta persona, a este varón. En el caso de un varón, lo libra aún de la mujer ajena, dice, de la que no es de él. Porque ocasiones pues hay un montón. Entonces sigamos leyendo, dice, más Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, era un joven con la gracia sobre de él. Gracia de Dios, versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, lo puso ahí como el gerente, como el jefe, calificaba para ser el mayordomo, porque este Potifar, aunque era un pagano, era un hombre muy rico. Y tenía tantas cosas que dijo, bueno, yo no soy administrador, yo no puedo. Y él, en búsqueda de alguien idóneo para cuidar todas sus propiedades, cuando ve a José y lo conoce, lo ve que a lo mejor hasta lo probó, le dejó una monedita de oro por allí y vio que el otro día ahí siguió, apareció y a lo mejor estaba hasta pulidita. No sé. Dijo, ah, caray, este muchacho... no es como toda la bola de egipcios aquí todos los egipcios aquí en mi tierra. Este muchacho está interesante. Y lo empezó a ver, dijo, no, este está bueno para que yo le entregue todos mis bienes, que me los administre. Si tú tuvieras 20 haciendas, 100 mil cabezas de ganado, tú no las podrías administrar, necesitas gente, ¿no es cierto? ¿A quién tú se las encomendarías? O sea, hasta con puro sentido común. Dicen, ay, bueno, pues alguien que no me vaya a transar, alguien que fiel, ¿sí o no? Entonces fíjense, escúchenme bien, tú tienes todo el potencial de que en tus manos te sean entregados un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo, porque tienes la palabra de Dios, porque tienes la fuerza de Dios para ser fiel en todo.
y que los demás vean y te confíen. ¿Se acuerdan lo que Jesús cómo enseñó? Y dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Y si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te van a confiar lo mucho? Entonces ahí está Potifar viendo a este muchacho y diciendo, no, a ver, este, pues no tiene vicios, este es responsable. Entonces fíjense, sigamos leyendo y terminamos. Dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio él el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjate, tú puedes ser una bendición donde quiera que estés. Acuérdate que él está ahí en la casa como extranjero. Acuérdate que él fue y lo compró. Era un esclavo. Y bendijo Dios la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. No, hombre. ¿Cuántos quisieran un administrador así? Los que tienen un negocio. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Pero fíjense esto. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora aquí nada más un comentario. Esto de la belleza física es tan subjetivo, porque lo que para algunos hombres es hermoso en una mujer, para otros es horrible. Y una vez estaba leyendo una enciclopedia de una tribu en África. Aquí tenía el nombre de la tribu, se me fue. Seguramente ustedes habrán visto en alguna ocasión que ellas se van poniendo aros en los cuellos y el cuello se va haciendo, de alguna manera, producto de cómo se ponen los aros, el cuello se les va haciendo largo. Entonces, mientras más largo la mujer tiene el cuello y más argollas, es más hermosa, háganme el favor. Entonces, esto, en esta tribu veían una así, que iba por la calle así toda, no, se imaginan, ¡ah, wow! Pero esa, tráiganla por acá, a la cultura occidental, y ¿qué es eso, no? Está horrible, ¿no? Entonces, eso es muy subjetivo, porque tú puedes ver a una mujer y te puede parecer hermosa, pero a lo mejor a otro no. Entonces, aquí, cuando dice que José era de hermoso semblante y bella presencia, está hablando desde el punto de vista o el contexto hebreo. ¿Sí? Porque lo primero que nos imaginamos es pues, güero, rubio, con ojos azules, atlético, así. Pues no. Entonces, la hermosura es algo subjetivo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Entonces, versículo 7, sucedió después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Fíjense, la mujer de Potifar, es que este viejito no me da batería y yo necesito un jovenazo que me haga sentir mujer. Y este José, no, se ve, no, yo quiero revivir mis tiempos de juventud. Y este joven, y como era la esposa del dueño, y esta se creía muy conquistadora, y dijo, no, pues este cristianito me lo he hecho fácil. ¿Saben que hay mujeres que yo he sabido de casos así, donde se le insinúan a un hombre que es cristiano? Entonces ellas como se sienten rechazadas, porque el varón les ha dicho, ¿sabes qué? No, yo amo a mi esposa y además soy cristiano, ¿sabes qué? No, y les empiezan a compartir, ¿no? No, ¿sabes qué? Arrepiente, mira al Señor, tú necesitas a Dios, por eso andas como la samaritana, de marido en marido, y les empiezan a compartir. Entonces ellas, algunas se ofenden y se aferran más. Y dicen, no, este cristianito, este me lo echo al plato. Y arman tretas. Yo he tratado casos así, de veras. Y arman tretas y asedian. Y algunos han caído. Ese es lo tremendo. Entonces dice que esta mujer puso sus ojos en José y le dijo, así,
como a mí me dijo, acuéstate conmigo. Así, ven, ahí está. Le dice, duerme conmigo, le dice. No, pues aquí le dan pan que llore, ¿verdad? Versículo 8, y me gusta esta frase, y lo tengo subrayada ahí en mi Biblia. ¿Y el qué? ¿El qué? Díganlo fuerte. ¿Qué dice su Biblia? Rehusó. ¿Qué dice tu Biblia? Él no quiso. Rehusó. Y aquí hay algo muy importante. Aquí involucró su voluntad. No quiso. Él rehusó. Y dijo, no. Por eso es que yo no creo eso de que, ay, yo no sé qué pasó, yo no sé cómo fui enredando, no supe de repente, ya, no. Tú quisiste. Nada de que no, es que no supe ni cómo y de repente ya, ya estaba allí con ella. No. Oye, pues si no eres un títere, no eres un, el ser humano no es una persona así que, no. Pero son pretextos. Pero si lo analizamos objetivamente, y fíjense la Biblia, qué cuidadosa es en esos puntos, ¿eh? Y él no quiso. Él dijo, no, ¿qué te pasa? Y fíjense lo que le respondió. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, tu marido, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea que sí le dijo, mira, todo esto adminístralo y tú manejalo. Pero a mi esposa no me la toques, porque te surto. O algo le debe haber dicho. Entonces, yo creo que le dijo no por miedo, sino por una convicción que él tenía dentro de sí. A los casados, piensen ahorita en su esposa. Yo me acuerdo, tengo tan presente cuando en el altar. Es más, yo tengo una foto de mi matrimonio que todos los días la veo y la puse a propósito ahí enfrente. Lo primero que veo cuando me despierto es esa foto. Que estoy con mi esposa el día que nos casamos. Y no me he quitado el anillo. Y bueno, como uno va embarneciendo, pues llegó un momento que me lo saqué como pude y le pegué un pedazo. Pero es el mismo y aquí lo traigo todavía. Porque está muy gruesa la cosa. Y ahí es donde demostramos. Tentados todos podemos ser, y es más, todos vamos a ser tentados. Todos. Pero ¿qué dice que hizo José? No quiso. Y le dijo, no, mira, tu esposo todo me entregó en mis manos. Y me dijo, es más, hasta si quieres comerte un cabrito o una vaca, o mira, tú has bendecido tanto, donde pones tu mano, todo se multiplica. ¿Sabes qué, José? Mira, es más, casi, yo creo que hasta le dijo, todo esto es tuyo. Y dice, nada más, menos mi mujer. Ahora fíjense, aunque era un egipcio pagano, alejado de Dios, sin Dios en su mente, en su corazón había algo escrito. Él quería que su esposa nada más fuera para él. Pues claro. Entonces le dice, sigamos leyendo. Estoy en el versículo 8, en el 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Fíjense bien, fíjense, aquí está el punto. Él tenía conciencia y sabía discernir entre el bien y el mal. Porque él dice, ¿cómo yo haría este grande mal? Y pecaría, ¿qué dice? Contra Dios. Acuérdense que la definición de pecado es errar el blanco. Acuérdense de eso. Es toma de la figura de un flechero, de un arquero que tira la flecha y no le da el blanco. Eso significa la palabra pecado. Tú no fuiste creado para andar ahí como cualquier animal. No fuiste creado para las drogas, no fuiste creado para el alcohol, no fuiste creado para vivir una vida como animal. No, somos la máxima creación de Dios. Aunque a veces
A veces parece que la gente, porque hay gente que vive como animal, o a veces peor que animal. Yo no he visto un chango que abandone sus changuitos, hombre, por el amor de Dios. No, de veras, con un celo que cuidan aún a sus crías. Yo me acuerdo una vez una perra que yo estaba chiquillo, que andaba jugando y aventé la pelota y decían que la perra brava. Entonces, como yo la aventé, dije, no, pues el que la aviente que vaya. Cayó cerca donde estaba la perra y tenía cachorros. Entonces yo la vi así, pero la vi así como que estaba media dormida y los cachorritos allí comiendo. Entonces que me meto, ¿no? Y así, y que tiro el agarrón a la pelota, pero la perra pensaba que yo le iba a agarrar sus cachorros. No, ¿para qué les cuento? Pues que me correteó y me agarró. Y todavía tengo las marcas aquí. Y es increíble ver hoy madres y padres que abandonan así nada más. Es que no puede ser. Pero muchas veces decimos, no, pues yo a mis hijos no. Pero hay cierto abandono, aún viviendo dentro de la casa. Y es que si ya le entramos a esto, pues tenemos que seguirle, ¿no? ¿O se quieren echar para atrás? ¿Nada más tú no te quieres echar para atrás? Entonces, ¿qué dice? No, ¿sabes qué? No. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora, fíjense el versículo 10. Hablando ella a José cada día. ¿Qué quiere decir esto? Le insistió y dijo, no, este me lo echo al plato, este pasa por las armas. Ay, sí, se cree muy santito. Ay, sí, se cree muy, no, todos los hombres son iguales. Si uno dice las mujeres así, que todos los hombres son iguales, ¿sabes? Yo no soy igual. ¿Tú eres igual? Yo no. A veces, cuando aconsejo a mujeres que vienen dolidas, no, que mi marido, que quién sabe qué, que no sé qué, y empiezan a despotricar contra los varones, y todos los hombres son igual, permítame, yo no me incluya, por favor. No, pues quién sabe, algunos así, no, si es que en su dolor, y quién sabe, que todos los hombres son igual, y a todos los meten por igual, ¿saben qué? No. ¿Qué pasó? Entonces, dice, hablando ella a José cada día, fíjense, cada día, no dice cuánto tiempo, pero cada día. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, su trabajo, contrario a David que se despistó por allí. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa. Fíjense, lo agarró. No, esta estaba gruesa. Diciendo, acuéstate conmigo, duerme conmigo. ¿Qué, no eres hombre? Claro que soy hombre. Pues demuéstramelo a ver. Lo típico, ¿no? Entonces ella le dice, duermo conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cualquier machín por ahí, cualquier machín de esos así que machos, que se creen muy hombres, piensan que eso es la hombría. No, hombre, ¿cómo va a ser la hombría tener un montón de mujeres? Pues eso no es hombría, eso es irresponsabilidad. Si no puedes con una, menos con dos. Cualquier hombre de este tipo diría, no, si este cuate a mí se me hace que bateaba izquierdo, no, a mí se me hace que no le gustaban las mujeres. Imagínate que a ti se te presenta una situación así, y una mujer se te ofrece, pero esa mujer tiene un amigo, y le dice, oye, ¿sabes qué? El cristianizo ese no se quiso acostar conmigo. ¿Cómo? Ay, no, tú insístele. ¿A quién le dan pan que llore? ¿Cómo no? Y ella te sigue insistiendo y sigue insistiendo. Entonces un día te agarra ahí. Órale, ¿sabes qué? Órale, ahorita no hay nadie. Vente aquí ahorita, un mañanero. Vente ahorita aquí rápido. Y tú le dices, ¿sabes qué? No. Y le dejas toda la chamarra y tú y sales corriendo. Y luego va y le dice al amigo, ¿y sabes qué?
se me hace que este cuate es marica. Y empieza la carrilla y llega, oye, que la Lupe las quiso y tú no quisiste. Pues no. ¿Aguantarías la carrilla? Yo sí. ¿Tú no? Porque esos no me van a arreglar mi matrimonio. Esos no me van a arreglar mi matrimonio. Esos no van a curar la herida en el corazón de mis hijos. Esos no. Y por un ratillo ahí, no, necesitamos ser un poco más inteligentes y pedirle a Dios que nos guarde del mal. ¿O qué piensan? Entonces ella lo agarró y dice que dejó las ropas. Y ella en su despecho dijo, no, este tremendo, no, ¿cómo? Dice que empezó a gritar. ¡Ah! Entonces llega el marido y dice, ese José, que según tú él es un hombre fiel y muy trabajador, me quiso violar, mira, hasta aquí tengo las ropas. Dice que lo persiguió y lo metió al bote. O sea, en otras palabras, hay que pagar un precio. Y en este tiempo, por eso les decía, nos tocó de los tiempos más difíciles para vivir, esa es la verdad. Pero también hay mayor gracia de Dios. Y yo me agarro de esa. Y tú tienes que agarrarte de esa. De veras. ¿O no? Híjole, imagínate, ya llegas anciano. Y estás con tus hijos ahí. Ya te diste así todo chochito ahí. Entonces te acercan ahí tus nietos. Oye, abuelito, a ver, cuéntanos historias, a mí me gustaba mucho hablar con mi abuelito porque me contaba historias así, ¿no? Cuéntame historias, a ver, cuando tú eras joven, a ver, cuéntanos, ¿cómo te conociste a tu abuelita? Porque eso siempre lo sacan. No, mira, tu abuelita yo la conocí, fíjate que, y empiezas a contar, y empiezas a decir, y empiezas a hablarles, y la abuelita ahí oyendo, y sus hijos, y los nietos escuchando. Y empieza a bendecirlos a... No. Es que ¿saben que eso es lo que realmente tiene precio? Que al final de la carrera tú... Que tú, mira, tengas 5, 10 años, 15, puedes decirle a la cara a tu esposa, ¿sabes qué, amor? Te amo. Te amo y yo me guardo para ti. Eso está tremendo. De ese tipo de hombres se necesitan hoy. Ahora, a veces, con esto termino, miren. A veces los nuevos creyentes, los que inician en los caminos de Dios, se sienten mal, o sea, se sienten como pecadores porque fueron tentados. Entonces la pregunta es, ¿la tentación es pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganlo, ¿sí o no? Algunos dijeron que sí. No, la tentación no es pecado, sino Cristo pecó. Cristo fue tentado. Estoy hablando de todo tipo de tentación. Entonces, la tentación en sí misma no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Ahora, escúchenme bien. Yo sé que este tipo de enseñanzas tal vez para algunos llegaron demasiado tarde. No lo sé. Y yo entiendo que puede haber condenación y dolor y todo. Pero ¿saben qué? Dios es poderoso, dice en Eclesiastés, para restaurar nuestras vidas. ¿Ustedes creen que Dios pueda restaurar? Miren, el Señor restauró el matrimonio de mis padres. Mi madre estaba profundamente dolida porque mi padre tuvo otra señora. Yo tengo otros hermanos, medios hermanos. Yo la veía que lloraba, yo estaba bien chavillo. Pero yo un día lo vi, sentí bien feo. Vi a mi papá abrazando a otra señora y con otros chavitos. Y eso me pegó, fíjense. Yo tendría 10 años cuando lo vi. Pero ahora, después de que ellos conocieron a Cristo, Dios fue restaurando. Fue bien duro para mi mamá, porque no le tenía confianza a mi padre. Aún ya como cristianos tuvo que pasar tiempo, fíjense, para que Dios sanara. Sanara. Son heridas bien profundas que si las analizamos a la luz de la palabra de Dios,
Y así con equilibrio y con sabiduría, deben de hacer que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón se incline por servir a Dios, por seguir lo bueno. Porque a fin de cuentas, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera hacer algo. Cierren sus ojos. Ahí donde estás, no voy a pedir que nadie se ponga de pie ni nada. A veces hay, a mi padre le daba mucha vergüenza. Yo sé que es algo vergonzoso, y más cuando es expuesto a la luz de la Biblia, pues nos sentimos mal y todo, pero acuérdense lo que dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Tal vez no sé, nada más estoy mencionándolo como una posibilidad, porque siempre existe. Tal vez no has caído, pero puede ser que en tu trabajo o en donde tú te relaciones, puede ser, no lo sé, existe la posibilidad de que allí haya alguna compañera, alguna amiga, y empieces con miraditas, con invitaditas a un café. ¿Sabes qué? Aguas, corta de tajo eso, de una vez por todas, porque así se empieza, te empiezas a descuidar, y al rato es el llorar. Mejor ahorita agarra fuerzas del Señor y saca todo eso y rompe con todo eso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Somos varones, hombres creados por ti a tu imagen y semejanza, con propósito, con destino, y nuestro destino no es el lodo, no es el fango, no es el piso. Nuestro destino es en las alturas con Cristo. Nuestro destino es, somos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús. Y necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Nos tocaron tiempos tan difíciles donde el adulterio, la fornicación, las relaciones perversas están siendo tan expuestas a la opinión pública, que todo el mundo las vea, que ya se ha llegado al extremo de que mucha gente lo ve como natural, como normal. ¿Qué tiene de malo? Pero sabemos, Señor, todas las consecuencias que esto trae. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, nos des sabiduría, que desarrollemos el dominio para decir no, para saber ejercer nuestra voluntad y decir no. Seguramente hay tentaciones, hay pensamientos, pero aún así tú conoces la intención del corazón. Tú conoces que